Bueno, la verdad que fue un partido muy amargo, muy complicado, que Puebla se plantó bien atrás. Nosotros subimos superar la línea defensiva y bueno, después entramos en una desesperación de tratar de llevarnos el partido y bueno, no se pudo. Claro, ya el partido de ayer ya quedó atrás, ahora hay que empezar en Dorado, hay que ganar de visita, que es lo que nos está faltando, y ya hay un momento de ganar de visita, yo creo que ya los resultados se nos vendrán más positivamente. Bien, la verdad que a pesar del mal partido que hicimos ayer, el grupo está muy tranquilo, sabe que podemos dar mucho más, ya sea en la liga o en copa, pero el equipo se mantiene de buena forma. Es lo que nos viene faltando, el equipo, si bien tiene posesión, se genera buenas ocasiones de gol, pero falta concretar lo que más se critica y lo que se gana los partidos con goles. Uno no puede ganar los partidos solamente con posesión o con hacer un juego bonito si no se hace goles. Yo creo que eso es lo que viene faltando y el equipo lo sabe. Y para eso se está trabajando también. Yo creo que pasa por un tema de contundencia en ataque. Yo creo que si caerá uno, van a caer todos. Yo creo que en los partidos pasa eso. Que nos cuesta mucho abrir el marcador, pero ya siendo uno, el resultado se puede ampliar.